If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. ¿Pero esto qué es? Bueno, vamos a desayunar. Como veis, aquí esto es una cosa viscosa verde, ¿no? Que uf, yo lo llamo bollotrullo, ¿vale? Es un bizcocho al microondas. Tiene avena y tiene claras de huevo y un huevo completo. También le he echado mermelada, por eso tiene este color. Mermelada de esta, ¿vale? Así que por eso tiene este color. ¿Qué voy a hacer con esta? Bueno, lo voy a abrir por aquí. Lo voy a rellenar con la famosa mezcla de proteína con poca agua. Y le echaré también otro poco de mermelada y ya está, ¿no? Voy a prepararlo y os lo muestro y os presento todo el desayuno. En primer lugar, cogemos un cuchillo que corte. Este no corta. Voy a buscar otro. Pues no tengo otro, así que voy a utilizar este. Qué remedio, ¿no? Ya que no llega el medio. A ver, ¡ay! Vale, como veis, tenemos dos partes. Y en el centro va la sustancia proteinesca. Voy a hacerla. Cogemos un vaso. Y poca agua. No, poca agua no. Hace mucho que no hago esto. Echamos un scoop de proteína. Esta proteína, muchos me lo preguntáis a veces, es de Proe Nutrition, ¿vale? Es de Proe Nutrition. Os dejaré abajo, en la descripción, por si os interesa, dónde la compro. Y es de sabor leche merengada, está muy buena. ¡Carajo! Bueno, como veis se me cortó esto y la cámara se quedó sin memoria y nada, ya está emplatado. No sé cómo iba diciendo, bueno, he hecho la mezcla de proteína con poca agua, ¿vale? Como veis, ahí la he rellenado por dentro, también por arriba y le he echado por arriba además mermelada. Lo que decía, que esta tiene una pinta asquerosa, ¿vale? Yo lo llamo bollotrullo y tiene un color, un aspecto que vamos, que no apetece ni comerlo. Pero está bueno, en serio, está bueno. Recordad que no es como aparenta, sino como sabe. Y bueno, ya que estoy, voy a explicar el desayuno. Algo rápido, ¿vale? Como siempre. Ah, por cierto, he vuelto a tomar la creatina. Bueno, hidrato. Aquí lo tenéis. Cacito, que me voy a meter ahora a la boca. Muy simple, muchos me preguntáis cómo la tomo y demás. Cacito, mira, unos 5 gramos, ¿vale? Esto de aquí, a la boca y trago de agua. Ahí voy. Y ya está. Ya está. A la boca, trago de agua y ya está. Así se toma. Y desayuno. Vamos a ver. El bollotruño este, que son 150 gramos de avena con 7 claras de huevo y un huevo completo, ¿vale? Es decir, 8 claras y una yema. Bueno, le he echado un poco de mermelada a la mezcla también, por eso tiene este color verdoso, asqueroso. También 2 rebanadas de pan de molde, concretamente este. Semillas de sésamo de marca Oro Wheat, ¿vale? De Bimbo. Está bueno. 2 de estas con tostaditas con fiambre de pavo. Y una frutita, manzana, como el 99% de las veces, ya sabéis, ¿vale? Este es el desayuno. Y veré, como sabéis, improviso, así que ya veré lo que iré comiendo a lo largo del día y os lo mostraré. Vamos allá. Looking back to those who lived in fear. They
Vamos a hacer la comida post-entreno, que me voy a hacer aquí un batido y voy a tomar también una barra de pan con fiambre, ¿vale? De pavo. Bueno, aquí tenemos 150 mililitros de agua. Le añado un scoop de proteína, sabor leche merengada, como he dicho hoy por la mañana, y se lo añado. Le voy a echar también 10 galletas María troceadas para, bueno, ayudar a la batidora, ¿no? Y además unos 100 gramos de este lado de sorbete de mandarina, cuyos macros por cada 72 gramos son 88 kilocalorías, grasas 0,6, hidratos de carbono 20, de los cuales azúcares 16. Como veis, los azúcares no son tantos, se puede tomar sin problema. Y voy a echar unos 100 gramos, como digo, a ojo, un séptimo de tarrina. Aquí lo veis, ¿vale? Ahora, más o menos, así son unos 100 gramos. Bueno, un poco más, que estamos en volumen, ¿no? Vale, y ahora esto se bate. Nada, batimos. Y nada, esto se puede tomar desde aquí o se emplata. Lo voy a emplatar para que lo veáis, ¿vale? Se bebe tipo... Se toma tipo papilla, con cuchara. Y ya está. Y nada, voy a hacer un bocadillo, os lo muestro todo. Y bueno, como veis, aquí está, ¿vale? Mirad la barra, es grande, son unos 260 gramos de pan, pan integral en este caso, y esto, que recordemos que son 100 gramos de helado sorbete de mandarina, que lo podéis encontrar en España, los que sois de España, en el Mercadona, y 10 galletas María con un scoop de proteína, ¿vale?
Está brutal, en serio. Esto sí que está brutal. Lo doy por la mañana, no tendría buena pinta, pero esto sí tiene buena pinta. Lo que voy a hacer es, mientras me como esto lo meto en el congelador para que coja una consistencia más, que quede mejor, hombre, ya está. Y bueno, esto es la comida número 2, ¿vale? Comida número 3. Voy a merendar 120 gramos de pasta con 180 gramos de pechuga de pavo. Y aquí 25 gramos, aquí pesado, de avellanas, ¿vale? Lo echamos. Unos frutos secos para aumentar las grasas. Viendo esto me voy cagando hostias porque he quedado con Lucía, llego tarde y a las chicas ya sabéis que no se les puede hacer esperar. Por cierto, como habéis visto, hoy me tocaba press banca, 87 kilogramos y medio, a una repetición o más. Han salido tres forzadillas, pero estoy contento. Y nada, solamente queda la cena hoy, que comeré arroz, básicamente por el tema de hidratos, hay que meter hidratos a punta pala. Y ya veré lo que cenaré, algún huevo quizás, y no sé. La típica cena de siempre, ¿no? Y nada, la última comida del día, la cuarta y última comida, la cena, son 150 gramos de arroz, de este tipo de arroz en concreto, ¿vale? Especial ensaladas, guarnición, cuyos macros, porque a los 100 gramos son 73 hidratos, 1,7 de grasas y 7,4 de proteínas. Está bueno por variar un poco, ¿no? Una lata de atún y dos huevos cocidos. Y para los micronutrientes voy a echar estos tomatitos. Son tomates, aunque no lo parezca, ojo. Variedades de tomates, eso sí. Que por cierto, no sé qué hostias le echan a estas cosas, que esto lleva en la nevera desde el día de Navidad, creo. O antes incluso. Antes, joder. Y todavía siguen. O sea, que a saber qué coño tiene esto. Esto es menos natural que yo qué sé. Pero bueno, voy a comer estos tomaritos ahí. Los lavo y los echo aquí para meter una dosis, ¿no? De vitaminas. Y nada, esto es todo. Un vídeo un poco corto, a lo que os suelo tener acostumbrados. Nada, como siempre digo, materiales secos y rocosos.